Egunon danoi, eta benetan, desbezela, eskerrik asko gurekin izateagatik. Hauteskundeek markatzen dute alderdi politiko baten ibilbidea. Eta azken hiru urte hauetan, 2009-ko martxoatik ona, hainbat hauteskunde eduki ditugu hemen Euskadiko autonomia erkidegoan. Denak garrantzitsuak dira, zalantzarik gabe, baina zinez iezadazue Eusko Alderdi Jeltzalearentzako Europan ordezkari bat izatea garrantzi berezia duela esaten dizuedanean. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por acompañarnos. Para el Partido Nacionalista Vasco es fundamental tener una representación política directa en el Parlamento Europeo. Una representación que revalidó Izaskun Bilbao ganando las elecciones europeas en la Comunidad Autónoma del País Vasco el 7 de junio del año 2009. Para nosotras y nosotros es importante, en primer lugar, porque el Partido Nacionalista Vasco es Europa. Ella hablará sobre más Europa en Euskadi. Podemos decir con orgullo que el Lehendakari José Antonio Aguirre acogió en la sede del Gobierno Vasco en París en el año 1947 las primeras reuniones de los nuevos equipos internacionales, el germen de las futuras instituciones europeas. Nuestra vocación europeísta es, por lo tanto, histórica. Fuimos, somos y seremos un partido europeísta porque Euskadi es una nación europea. Este es precisamente el título del documento que acabamos de aprobar en la Asamblea General que hemos celebrado hace un mes. Fortalecer la nación vasca y hacerlo en el marco europeo, esta es nuestra estrategia para estos próximos años. Y en tercer lugar, quiero destacar entre todos los ámbitos de actuación importantes la gran aspiración de nuestra sociedad, un objetivo que también es europeo. Se trata de erradicar el último reducto del terrorismo en nuestro continente y de construir la paz en Euskadi. El año 1995, la Comisión Europea creó el programa Peace Irlanda con el objetivo de, y leo literalmente, cimentar el edificio de una sociedad pacífica y estable en Irlanda tras el legado de 30 largos años de violencia. Nosotras y nosotros estamos trabajando también por un programa Peace Euskadi con ese mismo objetivo. Quizás un Bilbao lo está trabajando. Lo necesitamos. Para responder a esta tarea política, nacional e institucional, contamos en el Parlamento Europeo con Izaskun Bilbao. Solo daré tres datos para presentarlo. Primero, la conozco desde hace muchos años. Es una persona tenaz, comprometida y muy trabajadora. Segundo, ha sido, entre otros cargos, presidenta del Parlamento Vasco y ha demostrado altura institucional, así como capacidad de diálogo y acuerdo en los momentos difíciles que le ha tocado vivir. Tiene experiencia y saber hacer. Y tercero, es de Bermeo, por lo que sabe ubicarse bien ante los amplios horizontes. Eso es Europa, un horizonte de oportunidades que tenemos que saber aprovechar. Y ella es una gran embajadora en Europa, atenta a todo, ilusionada por contribuir al progreso de Euskadi en el día a día. Les puedo asegurar que nos mostramos orgullosos de nuestra trayectoria europea y de contar hoy como representante con una persona del compromiso y de la capacidad de Izaskun Bilbao. Izaskun zurea da hitza. Aurre. Egunon Iñigo, zure aurkezpenagatik hunkigarria izan dalako. Egunon lagunok, egunon guztioi. Egunon Jose Luis Rodríguezi, Forum Europako ekitaldi hau antolatzeagatik. Mis palabras hoy están marcadas por un contexto general de crisis económica y financiera, por negros datos sobre el paro y por cumbres casi mensuales destinadas a rescatar el euro y a la propia Unión del abismo. En el Parlamento Europeo superamos el Ecuador de una legislatura histórica porque durante la misma la Eurocámara ha ganado poder tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y está siendo decisiva para aportar diversidad y criterios más abiertos a las decisiones de la Unión, aunque se le siga todavía cuestionando su papel. Mientras en Euskadi las malas noticias económicas propias y ajenas conviven con la alegría de la paz.
Nuestro país, libre por fin de la rémora que ha supuesto ETA, se apresta a resituarse en el mundo con una imagen más acorde a su realidad social, económica y política. Vivimos, pues, unos momentos tensos, pero también decisivos. Nos presentamos a las elecciones en coalición con Convergencia y Unió y una decena larga de pequeños partidos, porque España es un país descentralizado, pero carece de circunscripciones regionales para las elecciones europeas. La jacobina Francia las tiene. Partido Popular y Partido Socialista mantienen esta situación porque les da una clara sobrerepresentación y evita que formalmente nadie pueda representar en Estrasburgo o Bruselas a las nacionalidades que consagran alguno de los estatutos de autonomía. EAJ-PNV está integrada en el Grupo Parlamentario de los Demócratas y Liberales, ALDE, y nuestro lema estos 5 años es «Más Europa en Euskadi y más Euskadi en Europa». Y hacerlo realidad solo es posible con la colaboración, el apoyo y la aportación desinteresada de personas, organizaciones y colectivos que nos aportan cada día ideas, inquietudes, energía, información y aliento y dan realmente sentido a nuestra presencia allí. Algunas de esas personas y colectivos están hoy aquí, por eso les agradezco su contribución de todo corazón. Parto de la base de que la Unión Europea tiene futuro y sentido si acredita ser útil para superar los problemas. Lo fue para acabar con la amenaza de la guerra y para crear riqueza y bienestar. Y hoy la necesitamos para resolver la crisis sin desarmar un modelo de desarrollo basado en la democracia, la cooperación, el respeto a los derechos humanos y la justicia social. Esas deben seguir siendo las bases de la construcción europea y de su modelo social. La crisis en que vivimos tiene dimensión global, que solo puede abordarse desde ese nivel. Tenemos un problema con el sistema financiero. Nació como un instrumento al servicio de la economía productiva, una herramienta para catalizar el desarrollo y la generación de riqueza material. Se ha convertido en un fin en sí mismo. Este cambio tiene su origen en una perversión de valores. Y solo la primacía de la política, ejecutada por actores globales coordinados, puede revertir esta situación. Para que la Unión Europea sea uno de estos actores, necesita liderazgo y un sistema de gobernanza política y económica. Y en cuanto al liderazgo, hay que recordar que en el siglo XXI no se manda, se lidera. Hoy las organizaciones eficientes vinculan la autoridad a la competencia, a la capacidad de proponer y ejecutar soluciones viables gestionando el conocimiento y las emociones de todos los que están dispuestos a compartirlas. Justo lo contrario son los alardes de posición jerárquica de la señora Merkel o el señor Sarkozy, o el excesivamente discreto encanto del presidente del Consejo de Europa, el señor Van Rompuy, o el mecanicismo de la comisión, del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, o el barullo de las presidencias semestrales a las que nos vemos sometidas cada este tiempo. Por eso es tan difícil en la crisis saber a quién hay que llamar en Europa. Eso sí, con los que no tenemos posición institucional no hay piedad. Recordemos el episodio de las vacaciones fiscales, en el que las mismas instancias que tienen tantos problemas de autoridad aplican a Euskadi sin vacilar unas sanciones que nunca afectarán, por ejemplo, a Francia, que utilizó las mismas soluciones para fomentar la actividad empresarial en territorios limítrofes con varias regiones españolas. El Estado francés no ha enfrentado como nosotros los efectos del terrorismo sobre nuestras posibilidades y expectativas de desarrollo, una de las razones por las que se pusieron en marcha estos incentivos fiscales en Euskadi. Tampoco ha sufrido las denuncias de Navarra, Aragón o Cataluña, regiones que también tienen frontera con Francia y pudieron alegar las mismas razones para denunciar al vecino Estado del Norte que las que esgrimieron contra nosotros La Rioja o Castilla y León. Sobre la gobernanza económica les propongo un ejercicio de memoria. El 1 de diciembre del 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa, tras años de negociaciones y amagos de no adopción por parte de algunos Estados miembros. Hoy, las fantasías contables de algunos Estados, las divergencias fiscales y la intervención de Grecia, Irlanda y Portugal han obligado a poner en marcha instrumentos de control, supervisión, armonización y un cuerpo de sanciones que va mucho más allá de lo que se hubiese atrevido a plantear el más osado europeísta durante la negociación del tratado. En su aprobación ha sido imprescindible el papel del Parlamento Europeo, más abierto, más diverso y menos plegado a la lógica de los Estados que el Consejo y la Comisión.
Nuestro grupo ALDE ha tenido un papel decisivo en este tema, porque parte de los informes de este paquete han sido coordinados desde este grupo. EAJ-PNV, desde un europeísmo militante, ha apoyado los paquetes de gobernanza económica. Es partidario de la tasa sobre transacciones financieras. Quiere un papel más relevante para el Banco Central Europeo y ha respaldado el informe sobre eurobonos que esta misma semana se ha adoptado en el Parlamento Europeo. Como país y como partido, no tenemos ningún miedo al control y a la armonización, pero queremos las mismas oportunidades de participación para todos los sistemas fiscales autónomos presentes en la Unión Europea. Creemos en el rigor presupuestario y en la solidaridad, pero también en el control y en la necesidad de apoyar la economía real como instrumento básico contra el desempleo y la pobreza. Y en eso también nos acompaña la Eurocámara. En el minipleno que celebró en Bruselas la última semana de enero, ratificó que el federalismo fiscal es una herramienta útil y eficiente para limitar el déficit y promover el desarrollo, porque fomenta la responsabilidad. Este respaldo a nuestro concierto fue el fruto de una enmienda que presentamos conjuntamente catalanes, vascos, flamencos y escoceses. Pero el equilibrio financiero es solo una condición necesaria, pero no suficiente para salir de la crisis. Debe completarse con la puesta en marcha de medidas de relanzamiento económico. Y en esto en Europa se habla mucho y se hace algo menos. En la pasada cumbre europea de enero, por fin, se tomaba alguna decisión en esta línea. Reasignar parte de los fondos estructurales no empleados para financiar programas de fomento al empleo. Europa también se juega su futuro aquí, porque la situación que vivimos, además de fruto de la codicia desmedida de unos pocos, es una crisis de modelos de desarrollo. Es una crisis de modos de vida que afecta a nuestro sistema de valores, a nuestros conceptos sobre el empleo, la formación y competencia, y a nuestras culturas de consumo. El desarrollo necesita infraestructuras y llevamos años hablando de proyectos prioritarios con plazos y compromisos que obligan a los Estados a terminar vías férreas, puertos, centros intermodales o redes de telecomunicaciones que vertebran el continente en términos físicos y virtuales. Lo necesitamos para poder favorecer el crecimiento y la competitividad, pero las buenas palabras y las intenciones superan también en este caso a los hechos. Por eso nos encontramos en el Parlamento Europeo tramitando de nuevo el enésimo plan ordenador de la movilidad en Europa. Menos mal. Y en el eje prioritario europeo, que incluye la Y vasca, alguien se había olvidado de colocar el tramo que une el puerto de Bilbao con el resto de esta infraestructura. Lo arreglamos con varias enmiendas que presentamos. La Estrategia de Crecimiento Europa 2020 se ha diseñado para sacar partido a nuestras fortalezas. No podemos competir sobre la única base del precio. Vamos a crecer a base de conocimiento e innovación. Aparecerán nuevos tipos de empresas, nuevos ámbitos de actividad y nuevas modalidades de emprendimiento y negocio que deben afrontar los problemas de hoy. Entre ellos el envejecimiento de la población, la generación energética o la producción alimentaria sostenible. Y en este último campo, por ejemplo, son vitales la reforma de la política agraria y pesquera comunes sobre las que acabamos de organizar sendas sesiones de trabajo en Bilbao junto a la Fundación Sabino Arana. El objetivo, ofrecer a la Comisión Europea y a ambos sectores una posibilidad de diálogo operativo. El documento sobre el desarrollo Europa 2020 acordado por Comisión, Consejo y Parlamento cita medidas y compromisos. Entre ellos destacaré la apuesta por impulsar la inversión en I+D+I o por insistir en el esfuerzo público por la educación y la formación y su conexión con las necesidades productivas. He preguntado cada año a la Comisión y al Consejo sobre el grado de cumplimiento de estos compromisos. Las respuestas han sido desalentadoras, porque al menos 10 de los 27 Estados de la Unión, entre ellos España, han reducido sus porcentajes de inversión en ambos terrenos. La institucionalización europea de hoy está hecha a medida de los Estados. Sin embargo, no son pocas las regiones o nacionalidades que son mucho más eficientes, innovadoras y eficaces en la promoción de nuevos modelos de crecimiento que los Estados a los que pertenecen. La Unión, si quiere culminar con éxito los Objetivos 2020, necesita sacar el máximo partido a todas las buenas prácticas que funcionen, aunque no estén protagonizadas ni patrocinadas por un Estado. Euskadi tiene, pues, un problema y una oportunidad. El comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Laszlo Andor, decía el pasado martes que solo el 20% de la economía integrada en el Estado español es competitiva. Euskadi forma parte de este 20%. Nuestras empresas
nuestro aparato productivo, sufren el coste hoy de esta situación. La demanda interna cada vez nos aporta menos. Tenemos que acudir a fuentes de financiación más caras y escasas que las de nuestros competidores, porque se nos aplica una calificación de deuda que no merecemos. La prima de riesgo española castiga en este Estado a quienes han hecho los deberes y a los que no. Por eso estas señas de identidad económica son hoy un color más significativo que cualquier bandera. La imagen de Euskadi hoy en el mundo aporta la diversidad de nuestra cultura y nuestra lengua. Además, el modelo de desarrollo económico y humano aplicado en las tres últimas décadas en esta comunidad, que ha conseguido transformar nuestro tejido productivo y convertirlo en un ejemplo de éxito. Así, en 30 años hemos pasado de disponer de un 70% de la renta media europea y ser una ruina industrial, a ubicarnos en el cuarto puesto europeo en el nivel de renta. Ocupamos los primeros puestos en el ranking de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Hemos tenido la mitad de desempleo que España con la misma legislación laboral. La reciente reforma podía ser necesaria, pero como decía el comisario Andor, la clave es el modelo productivo. Es, en suma, Euskadi tiene una identidad económica perfectamente definida y muy diferente a la del Estado en que se integra. Es visible porque es económicamente viable. Y no es por casualidad. La ciudadanía vasca ha apostado en estos años por su país con esfuerzo, trabajo, competencia y, en el caso de muchos emprendedores, con un coraje cívico frente al chantaje y a las amenazas de ETA, que nunca agradeceremos lo suficiente. Muchos de nuestros subsectores productivos han aprovechado nuestras condiciones históricas, la tradición industrial y el capital humano, y en ellos conviven la economía social y las empresas tradicionales, las grandes multinacionales y las pymes, o las empresas familiares. Así ocurre, por ejemplo, en la automoción, la máquina herramienta, la construcción naval, la fabricación de electrodomésticos, la energía, el medio ambiente y hasta en el sector primario de transformación agroalimentaria, ámbitos en los que somos líderes o mantenemos una buena posición. Estas condiciones y el impulso ciudadano se ha acompañado con una política industrial y económica y acción institucional a lo que se ha dado a llamar modelo PNV. Entre sus frutos, un grupo de parques tecnológicos, los clústeres sectoriales y la red vasca de ciencia y tecnología que producen I+D+I operativo. Un tejido educativo eficiente que suministra personal especializado, tanto en el ámbito de la formación profesional como en el de la educación superior técnico-científica. Y en el ámbito financiero, ha habido desde avales a empresas en dificultades hasta programas especiales para pymes. Por detallar algún ejemplo concreto, la automoción reúne todos los factores que he señalado. Sobre esa realidad, Euskadi creó en 1992 el primer clúster continental de la automoción, del que podemos decir que desciende directamente IAC, Centro de Inteligencia para la Automoción de Amorebieta. La facturación de la automoción vasca creció un 10% en 2011, superando ampliamente los 10.000 millones de euros. Más de 70.000 personas trabajan en el sector. De ellos, la mitad lo hacen fuera de Euskadi, en 28 países, porque estamos asentados en los mercados tradicionales y también en los emergentes. El 80% de la cifra de negocio es exportación. Y un reportaje que dedicaba recientemente el Financial Times al IAC de Amorebieta confirmaba que es referencia para todo el continente y describía la política industrial de la región vasca con acierto de las instituciones ha desarrollado una sociedad emprendedora y además conocedora de la situación y capaz de planificar y ejecutar acciones adecuadas. Además, Euskadi genera iniciativas como IRICO, en las que la capacidad de fabricar un coche electrónico con tecnología propia se suma a la de proponer para Europa un modelo de movilidad sostenible e innovación social que permite abrir brecha a un pequeño consorcio en un sector ultracompetitivo. Por eso, tampoco es casualidad que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, apadrinara la presentación de este proyecto vasco el pasado 24 de enero en Bruselas. IRICO figuraba en lengua vasca en la señalética y los paneles de la Comisión. Decenas de influyentes representantes de la industria y las instituciones europeas jugaban con la sonoridad oriental de esta palabra, la pronunciaban, la mecían en decenas de acentos mientras preguntaban por las peculiaridades de la lengua más vieja de Europa y de las personas que habitan en el país en el que se habla. Estos casos de éxito formarán parte de una exposición que estamos organizando para el próximo mes de octubre en el Parlamento Europeo.
porque otra de nuestras actividades se centra en hacer visibles en Europa iniciativas vascas. Hemos llevado a Bruselas el modelo de desarrollo humano sobre el que investiga el Lehendakari Ibarretxe. Hemos expuesto ejemplos de innovación turística como el Basque Culinary Center, el abierto por obras de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz y el fenómeno Guggenheim. Hemos hablado de la transformación de Bilbao y de muchas otras cosas. En todos ellos, la clave del éxito es el empeño de todos en hacer siempre algo más del ordinario. La Unión Europea busca hoy referencias de este tipo, porque solo el desarrollo acabará con el paro. Y por esa vía, Euskadi tiene una oportunidad para hacerse visible y abrir camino para la plena integración en Europa de sus peculiaridades institucionales y su identidad nacional. A eso nos dedicamos también en Bruselas, cuando enmienda a enmienda introducimos en los informes parlamentarios los valores de la potente economía social vasca, el modelo vasco de cooperación público-privado, defendemos el concierto económico o el encaje definitivo de la Ertzaintza en el sistema Schengen o tratamos de exportar las soluciones que plantea nuestra ley de igualdad entre mujeres y hombres. En los últimos 3 años en Euskadi se ha producido un cambio. El actual gobierno ha accedido al poder sin una mayoría social que respaldase la posición parlamentaria de que disfruta. Se configuró sobre la base de una circunstancia coyuntural como la ley de partidos y una alianza programática entre opciones que solo coinciden en su opción identitaria. Sin embargo, sostienen posiciones antitéticas sobre economía, fiscalidad, desarrollo o política social. Y en estas condiciones, y reconociendo a todo el mundo capacidad y buenas intenciones, creo sinceramente que es imposible gobernar, y menos en una situación como la presente. Al comienzo de esta legislatura, la deuda pública del Gobierno vasco no alcanzaba el 1% del Producto Interior Bruto, poco más de 700 millones de euros. Si se cumplen las previsiones del actual, acabaremos este año con 7.000 millones, lo que supone el 8% de nuestro Producto Interior Bruto. Nada que objetar si el esfuerzo merece la pena. Sin embargo, se han producido recortes en partidas claves para nuestro desarrollo, como el que anunciaba antes en las políticas de innovación. Hemos perdido posiciones en renta, nada menos que 8 puntos sobre la media europea desde el 2008, y ayer volví a rebajarse la calificación de nuestra deuda. Además, menudean las acusaciones de falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos. Se han acreditado prácticas contables que nos alejan de nuestra tradición de rigor y solvencia que tan bien sentó a nuestra identidad económica. Los servicios públicos básicos se deterioran y el paro se sitúa en niveles desconocidos, tanto en su dimensión como en el ritmo en el que crecen. Aguantamos aún porque hay una base sólida y porque estas circunstancias no detienen el dinamismo de la sociedad vasca, que ha demostrado su capacidad y fortaleza moral frente a la crisis y ante la violencia. Y eso es muy importante porque el terrorismo, las lamentables actividades y las actitudes mantenidas por quienes lo han practicado o apoyado solo han aportado dolor y dificultades de todo tipo en el progreso económico, social y político de nuestro país y también de nuestra imagen en Europa. Por ello, al comienzo de la legislatura, organizamos la reunión anual del Grupo ALDE en Euskadi. Más de 200 parlamentarios y un staff del grupo nos conocieron de verdad y algunos pidieron disculpas por los prejuicios que manejaban sobre nuestro país al finalizar la visita. Los violentos nos deben mucho. Para empezar, tienen que asumir su responsabilidad por la muerte y las heridas de las víctimas y el dolor gratuito que ellos, solo ellos, han generado. Necesitamos reparación, memoria y verdad. En segundo lugar, nos deben a todos los demás el país próspero en el que viven, que ha sobrevivido a sus intentos por destruirlo y se prepara para la generosidad. Por eso estas personas nada pueden enseñar y mucho deben aprender en materia de construcción nacional y social de quienes llevamos desde el resto de las posiciones políticas años, desde todas ellas, entregados a la tarea frente a sus amenazas y crímenes. En ese terreno también esperamos noticias, como lo ha mencionado Íñigo Urkullu, noticias de Europa, porque necesitamos su ayuda para mejorar nuestra convivencia y avanzar en la reconciliación. En Irlanda su implicación fue fundamental para ello, también para superar los problemas de desarrollo económico generados por décadas de violencia y enfrentamiento. Vascas y vascos esperamos ahora que las instituciones europeas nos acompañen en este recorrido mediante la puesta en marcha de una versión vasca del programa PIS. Ese es otro de los empeños que anima cada día nuestra actividad, al igual que lograr un adecuado reconocimiento para las víctimas en el ámbito europeo.
Esa actividad incluye desde patrocinar audiencias en Bruselas o Estrasburgo sobre paz y reconciliación, a desarrollar iniciativas parlamentarias de todo tipo, con la especial participación de las víctimas. Igualmente, colaborar en la organización de encuentros como el que Íñigo Urkullu mantuvo en Bruselas en octubre del año 2010 con la comisaria de Asuntos de Interior, Cecilia Malmström, para abordar estas cuestiones. Termino. La identidad hoy es solvencia, fiabilidad, capacidad, cohesión social y capacidad para mantener y desarrollar la economía real. Eso genera bienestar y adhesión ciudadana. Construye sociedad porque favorece la libertad, la democracia y la justicia social. Y esa es hoy la primera bandera, que no coincide siempre con los colores ni con el territorio de un Estado. Por eso, Euskadi, Cataluña, Flandes o Escocia, por ejemplo, realidades sociopolíticas a las que algunos se resisten aún en llamar naciones, disponen ya de unas posibilidades institucionales que hace poco sonaban a ciencia ficción. La paz que acariciamos, fruto también del esfuerzo de todas y todos nosotros, es la condición que nos faltaba. Nos hace más libres. Es la que esperábamos. Multiplica y va a multiplicar el valor de nuestra energía. El ex primer ministro irlandés, Bertin Ahern, destacaba hace unos días en la ceremonia anual de entrega de premios de la Fundación Sabino Arana que Euskadi reúne todas las condiciones para convertirse en referencia de desarrollo y bienestar a nivel europeo. Está en nuestras manos confirmar este pronóstico. Eskerrik asko. Muchas gracias, Izaskun. Muchas gracias, Íñigo. Ya han empezado a venir las preguntas, se las voy leyendo. ¿Cree que en la crisis actual los Estados deberían ceder más poder o soberanía a Europa? ¿Cómo se defiende esta idea si las propias comunidades autónomas se niegan a ceder poder al Estado español? Otra pregunta. Las encuestas dicen que tan solo el 49% de los europeos dicen confiar en la Eurocámara. ¿Por qué hay, en su opinión, tanta falta de credibilidad? Bueno, pregunta, poder, más poder a Europa, más poder al Estado. Bueno, nosotros defendemos perfectamente, y además vamos a poner el ejemplo que muchos de los que están aquí tienen en sus empresas, y lo mencionaba. Las empresas de hoy, las de más éxito, ¿cómo funcionan? Con liderazgos horizontales, en los que hay un liderazgo claro, hay una descentralización y se aporta el conocimiento de todos. Sí creemos y pensamos que en esta situación global, con los problemas que tenemos que afrontar, hace falta unas instituciones europeas y una Europa mucho más fuerte para que sea visible también en el mundo. Primero, para afrontar los problemas y para tener visibilidad en el mundo. Pero esto es absolutamente compatible con una descentralización y un reconocimiento de las regiones que entendemos que tendría que haber a nivel europeo. En cuanto a cómo vamos a ceder poder a Europa si las comunidades no ceden poder al Estado, es que es justo lo contrario. Nosotros no creemos, y yo creo que el modelo de Estados-Nación está resultando un fracaso, y tenemos que ser capaces de construir esas instituciones europeas donde haya una descentralización y donde las regiones tengan su papel, porque efectivamente, poniendo el ejemplo del Estado español, cuando nosotros tenemos, y lo vimos en el semestre español, nos equiparaban a todos los efectos con España. Los problemas que tenía, la crisis, la deuda, el incremento del paro, efectivamente, pero nosotros en esa coyuntura, el año 2008, igual que Alemania, tuvimos la triple A. Nosotros como nación no podemos decir que tenemos la triple A como Alemania, porque la imagen que aparece es la del Estado. Por tanto, creemos en un modelo de instituciones fuertes europeas y un modelo descentralizado donde es posible, y además no es una cesión de poderes. Todavía tenemos estatutos de autonomía que no se han cumplido completamente para vertebrar el Estado español en este caso. Pero puede ocurrir que Euskadi coincida con una región alemana y una región italiana y eso sí aporte valor al proyecto europeo. Y sin embargo, en este momento Alemania y España no tienen elementos coincidentes. Nosotros sí lo tendríamos con Alemania, pero no tenemos esa posibilidad. Sí creo en esa compatibilidad. En segundo lugar, 49% afirman que desconfían en la Eurocámara.
Es verdad, y yo creo que hay un gran desconocimiento, no sé si intencionado, sobre el papel y lo que aporta el Parlamento Europeo en este caso. Yo misma me vi sorprendida en las elecciones. Bueno, aquí hay muchos factores, no solamente por la actividad de los parlamentarios y parlamentarias, que puede siempre ser criticado o se pueden aportar ideas, pero tendríamos que hacer la reflexión de si importa Europa. Y voy a contar mi experiencia. En las elecciones al Parlamento Europeo, durante 15 días decidimos que íbamos a hablar solamente de nuestro programa, de las propuestas de los diferentes sectores. Y uno de los días, uno de los ejemplos, estábamos en Hondarribi, queríamos hablar de la pesca y había un montón de periodistas que a mí me sorprendieron que tuvieran tanto interés por este sector. Bueno, querían que yo me pronunciara sobre una sentencia que había salido ese día. Y yo les dije, hoy vengo a presentar el sector, las propuestas, queremos trabajar en Europa. Bueno, repitieron la pregunta 3 veces. A la vista de que yo me ceñía a mi programa electoral, me respondieron 2 de ellos. Bueno, de eso no vamos a hablar, eso no vamos a poner. Por otra parte, ¿qué es lo que ocurre? De Europa siempre se aporta y se habla de manera negativa. Y eso es un problema también con las instituciones europeas. Y esto me recuerda, Juan María Atutxa se acordará, que la semana pasada tuvimos una jornada con todo el sector agrícola de Euskadi en la Fundación Sabino Arana. Trajimos a un representante de la Comisión Europea para que explicara las iniciativas y tuviera un diálogo con el sector y poder recoger las inquietudes de Euskadi en la próxima reforma que va a ser tan importante. Bueno, pues una de las respuestas que nos llegó fue: nos hemos quedado impresionados por la repercusión que ha tenido la presencia de la Comisión Europea en Euskadi, porque siempre nos identifican con cosas negativas. Por tanto, hay mucho trabajo, la gente no sabe lo que incide el trabajo en las instituciones europeas, pero creo que hay que hacer una reflexión general. Los partidos políticos, también creo desde la Eurocámara, y nosotros nos estamos empeñando en eso, que tienen que abrir su trabajo a los sectores. Hay que incorporar la apertura en la forma de hacer que tenemos, colaborar con todos los agentes y sectores, porque nuestro trabajo allí consiste en eso, en trasladar las inquietudes que tenemos en Euskadi. Y creo que de esa manera podríamos conseguir revertir también la imagen que las instituciones tienen en este momento. Creo que hay mucha labor por hacer, pero todo el mundo tiene que estar convencido de que las instituciones europeas son importantes y de que merecen su protagonismo. ¿Qué tipo de actuaciones cree que deberían llevarse a cabo en Europa para aumentar la transparencia en la gestión económica de las administraciones públicas y en las empresas? Bueno, realmente yo he mencionado en el último año se han aprobado varios paquetes, el más importante, el de la gobernanza económica y el SIS Packet, para pedir transparencia a las cuentas, en este caso las cuentas públicas, para exigir un mayor control, para establecer sanciones, porque solamente con ese control, ese rigor y esa transparencia vamos a ser capaces de tener unas instituciones sólidas. Respecto al tipo de las empresas, se están aprobando iniciativas también en el Parlamento Europeo para que las empresas que puedan acceder a algún tipo de ayudas, bueno, pues planteen con más claridad sus presupuestos, sus proyectos, sus recursos y, sobre todo, el uso que de las ayudas europeas se está dando. Más preguntas. ¿Cree viable una reforma a fondo de la norma que regule las elecciones al Parlamento en el ámbito de los Estados miembros? Esto ya se refería usted antes en su intervención, pero quizá pueda precisarlo. ¿Debería empezarse porque los presidentes del Consejo de Europa y de la Comisión Europea lo fueran por elección directa y en sufragio universal? Bueno, sí, hay una iniciativa que se llama Informe DAF, que por el momento, bueno, pues no ha tenido ningún éxito, y en ella se establece, entre otras cosas, que haya unas listas europeas para que la ciudadanía europea pueda identificar mejor a las personas que puedan representarles. Ha sido objeto de mucha controversia en el Parlamento Europeo hasta tal punto de que el informe no ha sido aprobado. Por otra parte, en este mismo informe que habla de cómo mejorar la representación institucional de los Estados y de las regiones en Europa, nosotros presentamos
enmiendas de manera conjunta también con escoceses, italianos, flamencos, catalanes, para que se recogieran las circunscripciones electorales. Y les puedo decir que en la comisión competente los más feroces contrarios a esta enmienda fueron el Partido Popular y el Partido Socialista Español. Por tanto, sí hay necesidad de transformar. Creo que hay que acercar también las instituciones europeas con este tipo de mecanismos y con esta cercanía. Y yo considero que sí, que sería, desde el punto de vista democrático, mucho mejor que pudiéramos elegir de manera directa tanto al presidente del Consejo como al de la Comisión. Pero a día de hoy esto es algo que no es aprobado en Europa. ¿Qué sensibilidad hay en el Parlamento Europeo sobre la situación de Grecia? ¿Hay posibilidad de salida del euro por parte de Grecia y el posible efecto dominó en otros países? Bueno, la verdad es que el tema de Grecia está presente en el Parlamento y en las instancias europeas todos los días, y yo creo que están haciendo esfuerzos terribles para que Grecia pueda por lo menos cumplir los compromisos que asumió. Esta semana, ayer mismo, veíamos que todavía Grecia no está cumpliendo los compromisos. Los países más fuertes están apremiando para que cumplan con los criterios de austeridad y están dispuestos incluso a aplicar sanciones. Y no voy a decir que no está el riesgo de que Grecia pueda tener un futuro que a nosotros no nos gustaría. ¿Desde Europa cree que hay razón para pensar en una soberanía económica de Euskadi? Yo creo que en mi exposición he dejado clarísimamente que la identidad económica es la que vale en el siglo XXI. La identidad económica donde hay inversión, hay innovación, hay conocimiento, hay modelo productivo, hay generación de empleo, hay generación de bienestar, hay economía social, un montón de factores que nos hacen diferentes. Y, por supuesto, yo creo que en Europa hay espacio para las identidades económicas y Euskadi, sin ninguna duda, va a ser en el futuro, si hacemos bien las cosas, un modelo de referencia también en Europa. Porque la Comisión y el Consejo, lo que estamos observando es que están aprobando muchas iniciativas teóricas y les faltan ejemplos prácticos, como el que hablaba antes. Automoción y Erico son un ejemplo de las muchas cosas que tenemos en Euskadi, pero podríamos estar hablando de las cooperativas, de la economía social o de otras muchas cuestiones que, desde luego, nos diferencian mucho de otras realidades. El proceso que está llevando a cabo Escocia y su proyecto de referéndum sobre la independencia, ¿puede abrir, en su opinión, un debate serio en Estrasburgo sobre el derecho de autodeterminación? Usted ya ha impulsado alguna iniciativa en este sentido. ¿Qué dificultades está encontrando? ¿Teme que tanto el Partido Popular Europeo como el Grupo Socialista en el Parlamento de Bruselas, de Estrasburgo, sigan haciendo un frente común, un bloque impenetrable? Más preguntas sobre esto. Escocia es un espejo para Euskadi. ¿Cuál sería su proceso para entrar en Europa? Bueno, Escocia, posición de Partido Popular y Partido Socialista en Europa. Está claro, yo creo que la política y las leyes no son nada estático. Lo que pasa es que a veces desde la política nos empeñamos en hacer de las legislaciones o de las estructuras estatales o de los territorios algo fijo que no debe evolucionar. Entonces, eso es un error. Nos podríamos preguntar qué pasaba con los estatutos de autonomía cuando comenzamos con ellos. Mucha gente no los quería. Aquí, en la realidad de Euskadi, había partidos políticos que no aceptaban el estatuto de autonomía. Sin embargo, ahora lo tenemos integrado, nos parece una herramienta posible. Yo creo que con la autodeterminación en Europa va a ocurrir exactamente lo mismo. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de evolución. Hemos visto que en Escocia y en el Reino Unido no pasa absolutamente nada si hacen la consulta y si Escocia decide en el futuro lo que quiere decidir. Y yo creo que tenemos que aspirar a una Europa democrática, a una Europa donde podamos construir entre todos, donde todo el mundo se pueda sentir cómodo sin agredir a nadie, porque esto no agrede a nadie. Entonces, creo que Escocia puede ser un espejo y además luego ocurren cosas absurdas como que, por ejemplo, pues España es, creo, casi el único país que no reconoce a Kosovo. ¿Por qué? Pues porque están pensando en la realidad interior, qué es lo que pasa con las nacionalidades dentro del Estado español.
yo creo que algo absurdo. La política es una evolución, esto es una evolución, y lo que hoy nos parece algo altisonante, hablar de derecho de autodeterminación, de la libertad de los pueblos, de ser una nación, estoy convencida que dentro de no tanto tiempo, dentro de unos años, por esa evolución cambiará y nos parecerá algo absolutamente normal. Efectivamente, que Escocia es un ejemplo, y bueno, antes he comentado que con Escocia, Flandes, hemos organizado algunas jornadas, una de ellas en relación al federalismo fiscal, para ver los modelos distintos que existen en cada una de estas regiones y, bueno, decirles una conclusión, que al final, bueno, pues las regiones que tienen sistemas distintos son conscientes de que un sistema financiero propio, un sistema nos da responsabilidad, nos da posibilidades de crecer y, sobre todo, demuestra que es eficiente. Así que yo creo que esa es la línea en la que tenemos que ir trabajando. Identidad económica, saber hacer bien las cosas y avanzar. Desde Onda Vasca, Eider Hurtado le pregunta si cree que las instituciones europeas deberían o podrían respaldar una investigación sobre la presunta trama de los bebés robados. Pues nosotros hemos viendo además que todas las instituciones en Euskadi y también en el Congreso de los Diputados hay una inquietud, nos reunimos con la asociación, formulamos una pregunta, estamos preparando una declaración institucional para que pueda ser firmada por diputados suficientes para que alcance el nivel de ser un acuerdo en la Cámara Europea. Y a partir de ahí vamos a pedir efectivamente implicación a las instituciones europeas, además de sensibilidad, porque es posible que nos encontremos que hay por lo menos criaturas en estas circunstancias de otros lugares limítrofes. Por tanto, estamos trabajando. Creemos que las instituciones europeas es posible que digan esto corresponde a cada Estado, por eso hace falta esperar un poquito y ver que el problema no se ciñe solamente a Euskadi o a otras comunidades autónomas, sino que tiene pues igual otra implicación. Pero nosotros estamos trabajando para pedir, como digo, por acabar, la implicación de las instituciones europeas. 2012, Año Europeo del Envejecimiento Activo. El envejecimiento de la población es un factor tenido en cuenta por la Unión, pero el envejecimiento activo está ya verdaderamente en la agenda política de Europa. Bueno, hay iniciativas que se han aprobado, pero yo creo que esta es una de esas iniciativas que antes comentaba. Hay mucha teoría, pero luego hace falta, además de la teoría que se aprueba en el Parlamento Europeo y en la Comisión, que luego cada una de las realidades estatales y regionales traduzcan esto en propuestas concretas, ¿no? Yo creo que todavía queda mucho por hacer. Sí que hay iniciativas que contemplan y hablan de este envejecimiento activo y las capacidades y posibilidades que esto tiene, pero creo que está un poco lejos de ser una realidad. En su opinión, ¿España ha exagerado su déficit o no? Bueno, yo solo sé que España tiene mucho déficit y solo sé que la imagen de España nos hace mucho daño. A partir de ahí, bueno, pues la polémica de estos días, ¿no? Que, bueno, si ha podido falsear el déficit para luego salir exitoso y ha salido el responsable de la Comisión diciendo que no le constaba, bueno, pues eso lo tendrán que valorar otros. Yo lo que sí quiero dejar constancia es que la situación, la mala situación de España está siendo un lastre para Euskadi, digo, en lo económico, en lo social y en la imagen. Y esto lo vivimos también durante la presidencia semestral española con el presidente Zapatero, como he comentado antes. Con permiso de usted, quería plantear, en nombre de varios de los que preguntan dentro del público, algunas cuestiones que están referidas a los dos, a don Íñigo Urkullu como presidente del Partido Nacionalista Vasco y a doña Izaskun Bilbao. Ustedes, naturalmente, son libres. La protagonista es usted, pero, naturalmente, se desea aprovechar la presencia del señor Urkullu. Les preguntan qué opinan de los líos dialécticos del ministro del Interior, los que hoy el Correo llama los jardines del señor Fernández en relación con ETA y la situación actual. No, a ver, siendo eso así, pues yo, si hay tanta inquietud por escuchar al presidente, tampoco soy yo nadie para poder negarle.
Pero bueno, mira, yo por resumir, creo una cosa. Tenemos que evitar hablar tanto en los medios de comunicación de si el ministro ha dicho esta palabra o ha dicho la otra. Nos tenemos que quedar con lo central y con lo que nos importa. Lo que nos importa, ¿qué es? Estamos en una situación diferente. Tenemos que construir una paz y una reconciliación en Euskadi y en España. Las instituciones, el nuevo gobierno, al menos hasta ahora, ha mostrado unas posiciones que no tenía anteriormente, que a mí me hace tener esperanza. Por tanto, vamos a trabajar todos, fuera de los medios, menos medios, con más discreción y más responsabilidad, para que esto sea posible y sea una realidad. Porque está todos los días en el periódico que si uno ha dicho una frase, la otra ha dicho otra frase, pero ha dicho con un acento, es perder el tiempo. Y no estamos para perder el tiempo. No estamos para perder el tiempo. Por tanto, yo creo que no les deberíamos hacer demasiado caso a todos estos dimes y diretes. Y lo que tenemos que tener claro, por lo menos desde Euskadi, es que tenemos que un objetivo y que tenemos que estar todos con ese objetivo para poder trabajar. Señor Urkullu, le preguntan a usted, dicen, la actualidad manda y la mayoría sindical vasca ya ha convocado una huelga general contra la reforma laboral. ¿Qué le parece esta y otras convocatorias? ¿Le interesa a Euskadi estar en la avanzada de las movilizaciones? ¿Esa imagen de conflicto es buena? ¿No podría parecer que ustedes están aquí a favor de la bronca y en Madrid a favor o en connivencia del Gobierno con las reformas del PP? Yo estaba muy cómodo escuchando a Izaskun Bilbao y no quiero distraer el protagonismo de Izaskun Bilbao y tampoco distraer la atención de la audiencia a lo que es la conferencia de Izaskun Bilbao. Pero bueno, ya que se pregunta, hombre, desde la obviedad, y es una perogrullada, el derecho de los trabajadores y el derecho de los sindicatos a la convocatoria de huelga. A mí me preocupa que estemos en una situación de crisis que le podemos poner todos los adjetivos que queramos, como Izaskun Bilbao en su disertación también ha expuesto, crisis económica, financiera, de valores, de modelo, también a nivel europeo, pero en todo caso estamos ante una situación de crisis que necesita actuación y que ante la necesidad de actuación, que es reconocida también en el ámbito de la reforma laboral, la cuestión clave es generar empleo, generar economía. Generar empleo, generar economía. Me parece muy bien que los sindicatos hagan una defensa de los derechos de los trabajadores. También trabajadores son los autónomos, también trabajadores son incluso los propios empleadores. Los propios empleadores también, en muchos casos, son trabajadores. Me parece que los sindicatos deberían hacer una valoración que, además de lo que es la defensa de los derechos de los trabajadores, si somos conscientes de que es necesaria una reforma laboral, como otras muchas reformas son también necesarias para ese propósito de generar empleo y de generar economía, ¿qué hacen los sindicatos también por ayudar a generar empleo? Me preocupa que los sindicatos también entren en esta reflexión de qué hacen los propios sindicatos para ayudar a generar empleo más allá de lo que sea la defensa legítima del derecho de los trabajadores. Por eso es por lo que desde hace tiempo venimos apelando desde el Partido Nacionalista Vasco, que creo que los sindicatos tienen que hacer un acto profundo de reflexión sobre el papel de los sindicatos en el siglo XXI y en el Estado español y también en la comunidad autónoma. Y viniendo a la comunidad autónoma, me preocupa que seamos innovadores en esto, que seamos innovadores en la convocatoria por una mayoría sindical en la comunidad autónoma del País Vasco de una convocatoria de huelga. Yo no sé si con las huelgas se resuelven los problemas. Es necesario que en la reivindicación y en la defensa de los derechos de los trabajadores también haya una posibilidad de expresión. Pero nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, estamos trabajando también con la opinión de Confebask, también con la opinión de los autónomos, también con la opinión de los sindicatos, a quienes hemos pedido opinión también sobre esta propuesta de reforma laboral. Nuestro trabajo, al final, es intentar colaborar en lo que sea el equilibrio entre lo que es el esfuerzo que los empleadores hacen con la defensa de los derechos de los trabajadores en esa búsqueda de generación de economía. Nuestro propósito es que en el trámite de enmiendas de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados pueda este Real Decreto Ley conocido hasta la fecha tener ese equilibrio. No es fácil,
Tenemos que tener en cuenta también que el Partido Popular tiene una mayoría absoluta. No vamos a entrar nosotros en estas disquisiciones sobre flexibilidad, flexiseguridad, flexi-inseguridad, en la que alguno también se ha adentrado en estos últimos días. Y con todo esto, pues lo único que decimos es, respetamos la convocatoria de huelga. Nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, no la compartimos. Creemos que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para ese objetivo, que es la generación de economía, la generación de empleo. Nos preocuparía que el día 29 de marzo sea una fecha señalada innovadora en Euskadi, que luego venga otra fecha marcada en el Estado español por Comisiones y por UGT y que también tengamos una segunda jornada de huelga también en Euskadi como consecuencia de que haya una jornada de huelga en el Estado español. Nos preocuparía que el 29 de marzo sea jueves antes de un viernes, antes de la semana de Semana Santa y todas las interpretaciones que se puedan hacer de lo que puedan ser las convocatorias de huelga en determinadas fechas. Bueno, yo creo que lo importante es saber si estamos ante una situación que exige del esfuerzo de todos, que exige del consenso posible. Nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, lo hemos reivindicado al Gobierno Socialista, lo hemos reivindicado al Gobierno Popular. No hemos encontrado audiencia a lo que ha sido nuestro planteamiento de la necesidad de reeditar pactos de Estado, como fueron los pactos de la Moncloa. No lo hemos encontrado en el Partido Socialista Obrero Español en el pasado, no lo hemos encontrado hasta ahora con el Partido Popular. Tenemos un trámite de enmiendas, vamos a trabajar por lo que pueda ser apoyar una medida equilibrada en favor de los empleadores para generar empleo y en favor también de la defensa de los derechos de los trabajadores. Señora Iroa, ¿quiere añadir usted algo? Yo creo que está todo claro. Pues las últimas preguntas. ¿Le apetecería que su partido le propusiera como candidata a Lehendakari? ¿Estaría dispuesta a aceptar esa propuesta? ¿Se ve con posibilidades de ser la próxima Lehendakari? A ver, he respondido tantas veces esta pregunta que voy a responder con lo que le dije hace poco a una amiga. Le dije, si tienes que apostar, no apostes ni un euro porque no quiero que mis amigos pierdan dinero por mí. Muchas gracias. Creo que he respondido. Ahora, tranquilo, don Íñigo, que yo no le voy a provocar. Don José Ignacio Polidura, en nombre del Grupo Santander, va a despedir el acto. Señora eurodiputada, doña Izaskun Bilbao, señor presidente de Euskadi Burobatzar, don Íñigo Urkullu, autoridades, empresarios, amigos, amigas, buenos días a todos. Quiero agradecer igualmente a Nueva Economía su impecable organización, su seriedad a la hora de programar los debates, su rigor, su neutralidad y pluralidad que propician un diálogo abierto que nos permite conocer los contrastes de una sociedad tan diversa como la nuestra, una sociedad que ahora más que nunca necesita de intercambio de ideas como vía imprescindible para abordar los problemas en los que estamos inmersos. En Banco Santander estamos firmemente comprometidos con esta idea, la de promover iniciativas que animen a la reflexión y al diálogo, que ayuden a los emprendedores, que apoyen el tejido empresarial, que aporten innovación, soluciones y, por qué no decirlo, alguna dosis de optimismo, ilusión y esperanza en estos momentos tan complicados. Por eso estamos aquí colaborando y participando en este Foro de Euskadi. Soy conocedor de las dificultades y las oportunidades de este nuestro territorio. Conozco igualmente el carácter decidido, serio, con amplitud de miras, con visión de futuro que tienen sus empresarios, sus hombres de negocios, sé de sus preocupaciones y de sus aspiraciones. Por eso celebro haber compartido con ustedes este desayuno en un ambiente tan distendido y cercano. Muchas gracias.